Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un programa muy interesante de mucha actualidad. Medicina veterinaria, una carrera integral. Con nuestros invitados especiales, los profesores miembros del comité de gestión, el equipo de gestión de la carrera en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En primera instancia, damos la bienvenida cordial al doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Carlos Manso Fernández. Él es el coordinador de la carrera y a la vez también el director de un proyecto de vinculación muy interesante que estaremos hablando en la última parte de nuestro programa de hoy con la doctora Fabiola Chonillo. Es importante destacar que el médico veterinario en la humanidad ha tenido icónicas participaciones. El hecho de el haber descubierto algunas enfermedades, ayudado a dar solución a otras, lo posiciona como un profesional estratégico en la sociedad, como un profesional integral. Y por eso el nombre de nuestro programa de hoy. ¿Por qué medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una carrera integral, doctor? Buenos días, gracias por la invitación a este espacio. Medicina integral recoge varios factores, entre sí los articula, formando una sola entidad. Recordemos que en la carrera de medicina veterinaria, en cada ciclo tenemos una asignatura que se llama asignatura integradora. Integradora, muy bien. Es la que va a regir en cuanto a las prácticas o a la realización de algún proyecto específico que se lleve a cabo en ese ciclo con los estudiantes. Hemos estado revisando la historia y un poco vemos que medicina veterinaria en la Universidad Católica se crea en el año 2009. Y ya ahora, pues para el año 2020, hay una oferta distinta merced a la imposición, digámoslo así, de los organismos de control, de la gestión. No tanto distinta, tal vez corrijo el término, sino más bien integral. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es esta nueva oferta que existe en la Universidad Católica? Bien, hemos tratado de hacer una compilación de las asignaturas que son las más específicas, tanto a nivel básico como a nivel profesionalizante, para poder llegar a los estudiantes que quieran optar por una nueva opción, que salir de las carreras de medicina humana, de abogado, de leyes, y incursionar en una carrera que es una especialidad muy noble en cuanto a la vocación que deben tener los estudiantes con respecto al cuidado y bienestar de las mascotas, que el objetivo de la asignatura y de la carrera en sí es bienestar animal. Es una carrera para hombres y mujeres por igual, aunque la población femenina es más alta en esta oferta. Sin embargo, eso hace que, decías bien, tenga la persona que lo va a estudiar la carrera una vocación. Pero además tenga algunos otros requisitos importantes para poder estudiar. ¿Cuáles serían aquellos? Bueno, en cuanto al cumplimiento de los objetivos que se va a llevar a cabo con respecto a la carrera, en cada asignatura, cumplir con cada uno de los créditos, también damos nosotros actualmente, gracias al que disponemos de consultorio académico veterinario, damos apoyo a los estudiantes que quieran realizar sus prácticas o tipo pasantías directamente en el consultorio académico veterinario, sin tener que buscar lugares, digamos, fuera. Claro, quiere decir que el estudiante tiene que ser pues proactivo, metódico, sistemático. O sea, muy colaborador en ese sentido. Estudiar bastante en este aspecto también es importante. Sí, claro, en las bases fundamentales de las asignaturas es importante porque sin ese conocimiento no tendría las herramientas necesarias para poder desarrollar las habilidades y destrezas que se dan a lo largo de su trayectoria estudiantil. El médico veterinario en la sociedad moderna, entonces, pues es un garante de la salud, el bienestar y el confort de los animales, tanto los animales de abasto, que son para la industria de los alimentos, como los animales de compañía en este caso. Así recordemos es como que hay que tener mucho tino, mucha asertividad en cuanto al trato con mascotas y a los tratamientos en sí. Porque ahora ya no hablamos, antiguamente las personas se les daban de comer medicina, digamos, alimento de lo mismo que uno consumía, la casa, o las sobras. Ahora no, hay alimentos específicos, medicados específicamente para cada raza. Dependiendo de la raza. Tamaño, raza, peso. Estado, inclusive. ¿Sí? Entonces la medicina en sí
Y todo esto en base a la tecnología también está a la vanguardia y ha avanzado mucho con respecto a lo que tiene que ver con la medicina veterinaria. Hemos estado revisando la estadística de las ventas y el crecimiento en este aspecto y vemos que en Estados Unidos el animal science, la industria animal y todos los negocios conexos son los que en el número 2 facturan una gran cantidad de dinero. Con lo cual, esa tendencia en nuestro mundo contemporáneo ha llegado hasta nuestro país, al hecho de que hoy por hoy, por ejemplo, los subsectores pecuarios, avicultura, ganadería, porcicultura, la camaronicultura también, son de permanente crecimiento, están todo el tiempo en un auge creciente. El médico veterinario tiene una competencia emergente allí, que en este caso sería el garante de la inocuidad alimentaria proveniente de estas industrias. Claro, todo, no solo hablamos de bienestar animal en las especies de compañía, sino los de que animales son alimentación. Abasto, ¿no? Hay que ver algo que se llama inocuidad y soberanía alimentaria, en el cual quién interviene ahí específicamente el rol del médico veterinario para hacer valer estos derechos. Claro, y es muy importante el hecho de que el médico veterinario, al ser un profesional integral, pueda articularse con otras profesiones. En realidad sí, no podemos decir que medicina veterinaria está aislada. Lleva una relación muy alta con muchas, varias de las profesiones, porque muchas profesiones tratan, hablando de, también de etología animal, que tiene que ver con el comportamiento, conducta, tanto de las personas hacia los animales y viceversa. O sea, es algo que una cadena, es un ciclo. Hay mucha relación en cuanto a las asignaturas que se ven en veterinaria con respecto a otras carreras. Y en esto forma un frente interesante con el médico humano, con todas las ciencias de la salud. Es importante tener entonces todos los conocimientos necesarios para poder nosotros enfrentar a los cambios que se dan, los avances de la tecnología. Así como avance de la tecnología en medicina humana, también se da en medicina veterinaria. Y eso es un punto a favor, una herramienta importante para los alumnos que salen con sus nuevos bríos, digamos, con todas las ganas de poder trabajar, hacer las cosas bien. Tienen a la mano esas herramientas muy importantes. Quiere decir que las especialidades profesionales en la medicina veterinaria es realmente el nuevo frente que se tiene que, digámoslo así, incursionar. Y como también la investigación, que es justamente la temática del siguiente bloque que vamos a estar analizando con el doctor Byron Olaya. Todo también indica eso. Así es. La especialización. Vamos entonces a un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de ello. Adelante con eso. Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas en la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora, en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy trabajando la temática Medicina Veterinaria, una carrera integral con los miembros del equipo de gestión de esta oferta educativa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hemos estado conversando con su coordinador de carrera, que es el doctor Carlos Manso Fernández. Y ahora tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Byron Olaya Paredes, quien está a cargo de impulsar la investigación en esta interesante carrera. ¿Por qué es medicina veterinaria una carrera integral, Byron? Saludos. Lo importante aquí es integrar. Y dentro de esto también está la parte de la investigación. Recordar que sanidad animal, nutrición genética es muy importante. Pero dentro de estos tres pilares hay que hablar también de la investigación. Así es. A esto sumar que
tenemos 4 propuestas hoy por hoy en la facultad y estamos trabajando en ello. La investigación se torna un rubro importante en todas las carreras universitarias. Si bien es cierto, el estudiante, en este caso el estudiante de medicina veterinaria, ¿qué características debe tener para poder incursionar en la investigación intracátedra o en la investigación institucional, Carlos Manso? Debe ser un estudiante que tenga nociones de qué es lo que quiere hacer, cumplir sus objetivos. Es importante también que haya un equipo que realice continuamente lo que es educación continua para que se mantengan actualizados con todos los conocimientos necesarios para generar esas herramientas que los estudiantes requieren para cumplir con su vocación de ser un médico veterinario. Al inicio del programa, Byron, decíamos que el médico veterinario ha tenido icónicamente una participación muy importante en la sociedad, al identificar enfermedades, al encontrar soluciones para algunas otras. Hoy por hoy, por ejemplo, las enfermedades zoonóticas captan nuestra atención. ¿Por qué? Porque vivimos permanentemente acompañados de mascotas. Claro, así es. Ese es el área de salud pública en sí, ¿no? Y de eso se trata la parte de investigación. Tenemos nosotros aquí ahora como plan... Sí. Hablar sobre la toxoplasmosis en gatos. Ajá. Que es un tema un poquito importante. Y pocas personas la conocemos. Claro. Ya. Entonces tenemos que ir a la parte zoonótica y descubrir por qué ataca al ser humano. Ya. Esa es una de las investigaciones en la que estamos inmersos. Otra puede ser el cortisol, que son los niveles de estrés en nuestras mascotas. Eso tampoco no se toma en consideración. El hecho de que, por ejemplo, nos alejamos de la casa y dejamos a los animalitos solos. Y ellos, pues bueno, si 10 veces volvemos al hogar, las 10 veces están predispuestos ellos a recibirnos con el mismo entusiasmo, la misma energía. Y eso de alguna manera les genera a ellos de pronto tal vez algún nivel de estrés, ¿no? Claro, esos son los altos niveles de cortisol. Entonces hay que tratarle, ver la situación, de qué forma le podemos ayudar a nuestra mascota, a nuestros queridos. Es muy interesante. Carlos, la investigación, decíamos, es un eje intracátedra, o sea, transversal, está en todas las materias que debo de cursar para estudiar o para ser médico veterinario. Sí, no es suficiente con las asignaturas que ven los estudiantes. Es importante fomentar y desarrollar en ellos la investigación. Le comento algo, que específicamente hay una empresa en Ecuador, es la primera, que va a ingresar ya con una vacuna específica que es para una enfermedad en los gatos felinos, leucemia viral felina, la misma que había solo hasta Argentina y Chile, no había a nivel de Sudamérica. Y ahora una empresa ha hecho los estudios, va a ingresar aquí al país, a Ecuador, con esta vacuna que es para controlar ese tipo de enfermedad, que es muy común. Lo que pasa es que no había vacuna como para controlar o tener un tipo de prevención contra esas enfermedades. Quiere decir, en este caso, Byron, que es un profesional de relativamente joven en el medio y que pues no hace mucho estuvo trabajando en su unidad de titulación, que es un proyecto de investigación que se ejecuta merced o para, como requisito previo para obtener la titulación profesional. La experiencia del joven, del señorita, el caballero que llega ya habiendo cursado la carrera, ahora a la unidad de titulación. ¿Podrías comentarnos un poco cómo va allí? Es una experiencia que uno se refleja, ¿no? Primero porque fui, lo hice y fui parte de este proceso. De esa manera es lo que uno imparte y trata de ayudar al personal, en este caso estudiantil, a que lo realice de la mejor manera. Para ambos, Carlos y Byron, ¿qué tan difícil es investigar? Hay que proponérselo. Nada es difícil, yo creo, en esta vida. Cuando uno quiere y asume el reto, se puede lograr. No hablemos de dificultad, en todo caso, tal vez limitaciones. Quizás el tiempo, espacios, pero en realidad es algo que todos debían realizar. Cada una de las carreras, no solo hablando de medicina, claro, tiene su complejidad, generalmente, ¿no? En todo. La investigación es uno de los puntos importantes para el desarrollo de la humanidad. Sin la investigación no estaremos donde estamos. Byron, y en este rato tú que estás inmerso en varios programas de proyectos de investigación, ¿cómo lo ves? O sea, esa posibilidad de, siendo veterinario, médico veterinario, articularse con otras profesiones. Me parece espectacular, ya que la Universidad Católica nos da esta oportunidad, ¿no? De poder integrar, como usted bien lo ha dicho en el inicio del programa, tratar de que la investigación sea parte de nosotros.
¿El estudiante recibe algún tipo de beneficio adicionalmente al conocimiento de primera mano? También hay algún estipendio económico que se le asigna, ¿no? Claro, eso sí. También no solo hablamos de un componente de investigación. En la universidad también tenemos el otro componente que es de vinculación, que es desarrollo de habilidades. Claro, justamente al final del programa de hoy vamos a estar conversándolo con la doctora Fabiola Chonillo. ¿Y qué importante sería, en todo caso, que nosotros como Ecuador generáramos planes, programas y proyectos de investigación que se dirijan hacia el mundo animal y específicamente para garantizar inocuidad alimentaria, sobre todo en animales de abasto? ¿Qué opinan ustedes? Claro. Carlos primero y luego Bayron. Sí, es importante porque nosotros, cuando una persona va a cualquier lugar de expendio de alimentos, no sabe la calidad en la que está y quién ha sido la persona encargada. Confiamos en la marca, ¿no? Sí, solo porque es comercial. No. Pero en realidad, si tuviéramos algo explícito, específicamente médicos veterinarios, personas capaces para dar el control de calidad, esa inocuidad que es importante para poder tener un alimento de alta calidad, entonces sería distinta la situación, pero no hay. Es un campo que está un poco abandonado, despejado de lo que es, en verdad, el médico veterinario que debería estar al frente de esta situación. Claro, ¿qué opina Bayron al respecto? Sí, es un tema importante, la bioseguridad sobre todo, ¿no? Claro. No romper esa cadena. Y en muchos casos, los camales, en este caso hablemos de los municipios. Surge entonces allí una nueva competencia también, ¿no? Claro. Una competencia profesional, la de la inocuidad alimentaria, el garante de la bioseguridad con su firma profesional para que pues un lote de animales pues pueda ser llevado al camal y luego al faenamiento. Qué importante y qué interesante con todos estos conocimientos llegar hacia los beneficiarios de los usuarios del servicio en este caso. No solamente los estudiantes, sino también la comunidad en general y para eso los proyectos de vinculación, que justamente es la temática del siguiente y último bloque que estaremos conversándolo con la doctora Fabiola Chonillo. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos después de estos mensajes. A los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas en la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora, en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la carrera de veterinaria, una carrera que tiene mucha integralidad, lo hemos estado pudiendo evidenciar junto con el equipo de gestión de esta interesante oferta educativa que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hemos estado conversando con el doctor Carlos Manso, quien es el coordinador de esta carrera, con el doctor Bayron Olaya, quien está a cargo de impulsar la investigación en esta importante oferta, y ahora estamos en presencia de la doctora Fabiola Chonillo Aguilar. Ella es también médico veterinario zootecnista y está encargada de la vinculación con la comunidad. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. ¿Por qué medicina veterinaria es una carrera integral en la vinculación? Muchas gracias ante todo por la invitación. Realmente es una parte fundamental la vinculación dentro de nuestra carrera. Realmente nuestra carrera, el sinónimo es servir. Servir. A servir. Realmente la vinculación justamente une a esa parte menos desposeída en cual el veterinario, porque todos los veterinarios de alguna manera u otra hacemos vinculación. Solamente en la universidad siempre tratamos de ayudar en nuestra práctica privada a los menos desposeídos. Claro, esto es lo que antes se llamaba, Carlos Manso, extensión universitaria. Sí,
prácticas comunitarias, como tipo de tenencia. También, anteriormente sí. Se le denominaba de esa manera, pero hoy es vinculación con la comunidad. Y entiendo hay un programa, un proyecto de vinculación, que en este caso es... el proyecto Cuidado Responsable, ya, que es están específico a cargo de la carrera de medicina veterinaria. De la carrera de medicina veterinaria. Participamos ya. Docentes, estudiantes de los ciclos, específicamente del cuarto ciclo en adelante. Las estrellas en este caso, Fabiola, entonces son los estudiantes, que son los por que realizan supuesto, la vinculación. Por supuesto, sobre todo. Sin ellos no somos nada. Yeah. Realmente todo va encaminado justamente a enseñarle cómo tiene lo que va a aprender, aplicarlo justamente. O sea, lo que ha aprendido en clase y se ha generado en investigación de nuevo conocimiento, lo lleva él hacia la vinculación, hacia la sociedad. Por supuesto, o sea, sobre todo servir. Servir. No puede desvincularse, por eso mismo el nombre, del servicio justamente a esa parte, a ciertos, porque en todas partes donde vaya un médico veterinario va a encontrar un animal en apuro. Que necesita ayuda, ¿no? Necesita ayuda, exactamente. Yeah. Y gente que necesita orientarse. Claro. Porque muchas veces, y eso es lo que me encantó cuando llegué aquí a la universidad, este programa del cuidado de perros responsables, no solamente la ayuda que prestan a la comunidad el servicio veterinario, sino luego ese mismo estudiante da charlas para que esta persona cuide responsablemente a su ahora, mascota. Aquí hay algo importante, y ambos que son veterinarios y tienen consultas privadas, porque ambos mantienen una consulta privada, luego de su docencia, su investigación y vinculación, todavía más van a sus consultas privadas. A veces hay la percepción de muchas de las personas que creen que por rescatar un animal es ir y dejárselo al médico veterinario. Y como usted hizo el juramento de cuidar a los animales, usted tiene que hacerse cargo y no es así. O sea, debe de ser un compromiso compartido, sería yo. Carlos y luego Fabiola. Es verdad, las personas, bueno, mal llamados animalistas, que dicen que rescatan animales, claro. Pero la voluntad está bien. El hecho no es solo rescatar, sino darle una buena calidad de vida. No es necesario, yo cojo un animalito de la calle, lo rescato y ya lo llevo. Y los controles veterinarios, las prevenciones, vacunas, de parasitación. O sea, si yo lo rescato, lo adopto. Tiene así que sería ya asumir el reto de ese animalito, o sea, hacerse responsable. No llevarlo a un veterinario y decir, ¿por qué es veterinario? Tiene que hacerse responsable al animalito. Claro. No es eso, el veterinario da hasta donde más puede ayudar. Claro, si pero yo lo rescato, tengo que asimilar el hecho de que debo de un animalito requiere, medicina, requiere vacuna, atención, requiere un hogar, alimento, sí, requiere calidad de vida. Y eso es lo que tiene que dar, alguna persona tiene que hacerse cargo. El veterinario no está para hacerse cargo de tantos animales. Claro. Y entonces ahí la persona que rescata se supone que tiene ya las nociones de qué hacer para cuidar ese animalito. Fabiola, ¿y cómo manejas tú en tu consulta? Que yo siempre sabemos digo que te envían gatos todas las semanas. Todas las semanas, exactamente. Yo lo manejo de la siguiente manera. Siempre hago contentizo que cada vez que se te presenta la oportunidad de ayudar a un ser vivo, es tu responsabilidad, es a ti, es tu camino. Entonces, lo que nosotros hacemos como médico veterinario, y hablo particularmente en mi empresa veterinaria, pues orientamos a eso. Si nos ha tocado ayudar de más, porque los abandonan. Entonces, hay una serie de personas en el sector que ayudamos desinteresadamente. A ubicarlos, a colocarlos. A colocarlos. Esta feria de adopción que hay, en que todo, casualmente... En todo. Desde que se lo dejan muy pequeño, desparasitaciones, hasta para esterilizarlo y poderlo entregar esterilizado. Claro. Entonces, vuelvo y le repito, esa es una labor titánica que no solamente la tiene Carlos, la tenemos todos los médicos veterinarios. Y las personas también en la sociedad, porque por algo es una convivencia responsable así que se requiere. Es, sí. Y una parte en la parte humana, lo dijiste bien, cuando yo me concientizo de que voy a rescatar o voy a ayudar a un ser vivo, tengo que ayudarlo hasta las últimas consecuencias. Así es, y en la calidad de vida y justamente eso, acompañar. Si no puedo curar, acompaño. Y si no puedo ni acompañar ni curar, consuelo, que también eso es parte de nosotros. Es importante. Muy interesante. Y justamente aquí, en virtud de aquello, la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica realizó una feria de adopción en el Parque Lineal, en la ciudad de La Canela. Es importante crear la concientización a la sociedad en cuanto a los beneficios de tener una mascota rescatada. Claro. Es un animalito que va a ser fiel de por vida. Es un animalito que requiere cuidados, alimentación, un hogar, cariño más que nada. Muy bien. Entonces, es importante tener algo de corazón.
Aprovecho la oportunidad también para invitar a todos los estudiantes, los jóvenes que quieran sumarse a esta gran labor de ser un médico veterinario, una noble profesión. Ya están las inscripciones, el curso de admisión será el 2 de marzo aquí en la Universidad Católica, en la Facultad Técnica, Facultad de Educación Técnica, carrera de Medicina Veterinaria. Muy bien, interesante. Fabiola, es importante ver que la sociedad de alguna manera va articulándose, armonizándose, siéndose sensible, como decía Gandhi, el grado de desarrollo de una sociedad se mide en tanto y en cuanto la calidad con la que trata a sus animales. Y en este caso vemos que ya Guayaquil, bueno, y el Ecuador en términos generales, de alguna manera esta corriente está calando hondo. Yo soy muy defensora de lo que digo, que programas como el que dirige Carlos, como hacen en diferentes tópicos la Universidad de Católica de Guayaquil, no solamente en medicina veterinaria. Muy bien. Yo siempre digo que cuando se predica con el ejemplo, lo demás sigue. Entonces, nosotros predicamos con el ejemplo, damos nuestro verbo, hacemos concientización, y yo siempre digo, no, así como Gandhi, yo siempre llamo a Madre Teresa y le digo, un grano de arena es la playa. Muy interesante. Hacia antes nosotros, poco a poco, concientizando, dando la voz, ya tenemos, es bonito ver que en el poco tiempo que estamos dando el apoyo, este grupo de colegas que nos hemos encontrado justamente aquí, nos hemos hecho amigos aquí en la Universidad Católica, hay empresas que ya se acercan y nos entregan, sabes que tenemos esto, tenemos lo otro. Porque saben que nosotros lo canalizamos de la manera idónea. Muy interesante. Eso es lo importante. Y justamente eso lo veíamos cuando observamos y destacamos el hecho de que la medicina veterinaria es una carrera realmente de convicción, convicción de futuro. Se nos ha terminado el tiempo, pues estamos ya cerrando nuestro programa de hoy. Pues, y bueno, les agradecemos a todos ustedes, equipo de gestión de la carrera de medicina veterinaria, por todas esas impresiones. A ustedes también en sus casas, quienes día a día nos siguen, quienes semana a semana están en las redes sociales con esos me gusta, continúen con esos correos electrónicos, sugiriéndonos temáticas que nosotros estaremos abordando aquí desde este su programa Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, que estén muy bien. Muchas gracias. A los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas en la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora, en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCSG. Vive tu pasión.